Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy nos convoca la nueva Constitución en el contexto del cambio climático. El calentamiento global ha generado cambios en el clima de los cuales no se tiene registro hace al menos cientos de miles de años. Nuestros ecosistemas y la biodiversidad se encuentran amenazados y con ello la vida del hombre en la Tierra. La protección de la naturaleza y desafíos globales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático han pasado a ser una cuestión de seguridad nacional y global, que exige multilateralismo y cooperación internacional. En este escenario se encuentra la Convención Constitucional diseñando nuestra futura Carta Magna. Ella debiera dar cuenta de las necesidades que como sociedad tenemos y los desafíos que enfrentamos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Salvador Villaleo y a Liliana Galdames, ambos profesores de la Universidad de Chile, quienes presentarán las principales propuestas del informe Una Constitución Socioecológica para Chile, propuestas integradas, que busca pensar nuestra nueva Carta Magna, nuestro pacto social, en línea con las necesidades sociales y ecológicas a las cuales estamos hoy día enfrentados. A continuación, comentarán el informe Cristina Dolador, convencional constituyente en un cupo del Movimiento Independiente del Norte, y Hernán Larraín, convencional constituyente por Evópoli. Dejo con ustedes entonces a Liliana Galdames. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al CEP. Es un gusto poder compartir con ustedes parte del resultado de este trabajo de la Red de Constitucionalismo Ecológico. Voy a compartir pantalla, quizás es más fácil para explicar las ideas. No sé si me puedes confirmar, Silvia, si se ve. No, no se ve. No, ahí sí. ¿No? Ahí sí. Ahora está empezando a subirse el... Ya, es un poco pesado el archivo. Pero, en fin, mientras tanto, no sé si partir o... Sí, ahora sí se ve, ¿verdad? Ahí se ve perfecto. Perfecto, ya. Bueno, pues les cuento de esta iniciativa. Quiero tomarla ahora. Les cuento un poco de esta iniciativa. Es un grupo que se constituyó el año pasado, empezamos a trabajar más o menos en el mes de agosto, pensando en hacer el ejercicio de cómo sería una constitución ecológica que de alguna manera superara, no solo superara, sino que se hiciera cargo de una relación compleja que es la comprensión que tiene el derecho de la naturaleza, de la biodiversidad. Y en este ejercicio consideramos nosotros que era, como decir, fundamental, ¿no?, que fuese un trabajo interdisciplinario, y esta idea del trabajo interdisciplinar también va unida a una idea que no es fácil de concretar desde el punto de vista jurídico, que es que en lo ambiental, en la naturaleza, hay dimensiones y comprensiones que son sistémicas. No se trata tanto de incluir normas aisladas en la Constitución, sino de incluir un conjunto de dispositivos que se expresan en derechos, en principios, en instituciones que puedan, en efecto, hacerse cargo de este enorme desafío que implica escribir esta Constitución con esta perspectiva. Fuimos algo así como 50 y tantas, 57 personas que trabajamos en este ejercicio. Yo les decía que era una integración interdisciplinar con presencia de personas de todo Chile, desde el norte hasta el sur, y que incluía tanto a la academia como a ONG, sector público e incluso algunos organismos internacionales. Y ahí están algunas de las disciplinas que participaron, de las disciplinas que cultivamos, las personas que participamos en este ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que les puedo contar de este trabajo y sobre todo de los resultados? En primer lugar, una cosa que quedó más o menos clara, como decía, que era la necesidad de una mirada
sistémica, integrada y no aislada de lo ambiental en la Constitución, que superara de alguna manera los límites que tiene la Constitución del 80, que tiene referencias al medio ambiente en el 19 numeral 8, que habla de un derecho, un deber de protección, una cláusula de restricción de derechos, pero que trata en forma separada, por ejemplo, el estatuto jurídico de la minería, y que incluye en ese estatuto jurídico el derecho a aprovechamiento de agua, de derecho a aprovechamiento de aguas, sin ninguna referencia, por ejemplo, a principios que puedan regir la actividad, incluso la actividad minera, principios de sostenibilidad, ¿no? De cuánta es la capacidad que efectivamente pueden contener los territorios o pueden, con la que los territorios pueden sostener la actividad minera. En ese ejercicio, entonces, nosotros pensamos o imaginamos esta constitución, que creo que en los debates, hasta lo que yo vengo escuchando ahora, que se están desarrollando en la convención, algunos de los temas se están reproduciendo con contenidos semejantes, ¿no? La primera idea que nosotros pensamos es que lo ambiental debía estar presente desde el preámbulo de la Constitución. Desde el mismo preámbulo debiera haber una referencia a esta idea de lo común, ¿no? Y a esta idea de conexión, de interdependencia, ser humano, naturaleza, no como un otro, no como un medio aislado de lo humano y de la necesidad que tiene lo humano de ese espacio natural. Se incluyen en la propuesta algunas ideas en relación a los pueblos indígenas. Puedo decir que en toda la discusión a lo largo de estos varios meses que debatimos sobre estos contenidos ambientales de la futura constitución, los pueblos indígenas fueron desde luego un actor omnipresente, presente, de manera continua, y por eso, por ejemplo, aparece, ¿no?, ya en el preámbulo la idea de los pueblos indígenas y su aporte en la comprensión de la relación ser humano-naturaleza y en la forma en que, y respecto a la forma en que se relacionan los pueblos indígenas con el entorno. Nos parecía importante también hacer referencia en ese preámbulo desde ya al cambio climático y a los compromisos que debía asumir Chile, el país, de cara no solo al ámbito interno, sino también al ámbito internacional, y los compromisos que debía suscribir también en la dirección de fortalecer tanto lo que se refiere a las causas del cambio climático como las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Voy a ir muy rápido porque no me va a dar mucho el tiempo, pero quería contarles que, por ejemplo, para nosotros el artículo primero es también fundamental. La Constitución del 80 hoy día empieza diciendo las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y a continuación habla sobre la familia y el rol del Estado, pero no hay ninguna relación o no se reconoce esta relación que nos pareció importante que quede instalada en el artículo primero, que es esta relación de interdependencia, ser humano, naturaleza, y que eso no es que la Constitución lo construya, ¿no? No es que la Constitución cree esta relación, sino que la Constitución debe constatar hoy, siglo XXI, en plena pandemia, que esta relación existe y los alcances de esa relación, ¿no? Y a continuación, por ejemplo, en el artículo primero incluimos una cláusula que yo diría que fueron bastante debatidos muchos de los temas que conversamos, pero este no fue debatido. La idea, ¿no?, de que Chile es un país marítimo. Decía un profesor de la Universidad de Concepción que Chile no mira al mar, que siempre Chile está de espaldas al mar y que el mar no está presente en la Constitución. Cuando se planteó esta idea, tuvo, yo creo, que una de las como recepciones más positivas, y fue un asunto que se aprobó en el conjunto de esta discusión, junto con la idea de que el Estado de Chile es plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Lo plurimulti, decían, en al menos cuando yo trabajaba en pueblos indígenas, no tanto en Chile, pero fuera. Entonces, todo esto quedó aclarado en el artículo primero. Después se incluye un apartado con grandes principios ambientales, los clásicos, preventivo, precautorio, y algunas cuestiones nuevas como la justicia intergeneracional o el principio indubio pro natura,
También lo que proponía, esto lo propuso Pablo Marquet, ¿no? La idea de un principio de conciencia global en el sentido de que el bienestar de Chile no es un bienestar que se pueda construir de forma separada de lo que ocurre en el mundo global. Hay una relación de interdependencia. Esta propuesta contiene también un conjunto de derechos, el clásico derecho, no el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado. Se incluyen derechos bioculturales, derecho a la alimentación y a la soberanía alimenticia, derecho a participar en la toma de decisiones respecto al desarrollo, a los desarrollos de los territorios. La palabra territorios es interesante porque se aparecía todo el tiempo a lo largo de las discusiones y vemos que hoy día también la discusión está muy presente. La idea de que existen bienes comunes, entre esos bienes comunes la biodiversidad, la naturaleza, referencias al cambio climático, a la crisis y a la resiliencia y al cambio global y los compromisos que se deberían asumir en esta materia, la idea de que los territorios deben tener un protagonismo a la hora de definir, por ejemplo, sus modelos de la diversidad territorial, más bien debe ser considerada en todas las actividades que se desarrollen y que tengan impacto ambiental en esos territorios, deben ser consideradas las particularidades de esos territorios, ¿no? Sus características hídricas, de montaña o no montaña, sus diversidades, en fin, los pueblos que habitan esos territorios. En institucionalidad ambiental, por ejemplo, hablamos de la idea de una defensoría ambiental que garantice el acceso a la justicia. Hablamos de minería. En minería se reproduce esta idea del, ¿cómo se llama?, el nacionalismo de los recursos, es decir, declarar la soberanía, el dominio del Estado, el dominio absoluto de las minas, y en fin, y todo lo que aparece incluso hoy día en la Constitución del 80, y sí se plantea la idea de que el régimen de concesiones mineras, el régimen de propiedad de las concesiones mineras no se ha abordado en la Constitución, sino que se ha abordado en el ámbito infralegal. Sobre el agua lo mismo, el reconocimiento del derecho humano al agua y la idea de que los derechos de aprovechamiento de aguas salgan de la Constitución. También es otra de las ideas sobre la que también hubo acuerdo. Se plantea la idea de incluir además deberes del Estado que implican deberes de protección y también implican un deber de motivar o impulsar una economía diversificada que no dependa solamente de los extractivismos y de la explotación de los recursos naturales. Creo que me voy a quedar acá porque creo que justo hago los 10 minutos que estaban considerados. Ah, ¿me quedan dos todavía? ¿Sí? Ah, excelente. Entonces les muestro un poco una síntesis de esto que acabamos de ver. Hablamos de instituciones como Defensoría de la Naturaleza, Defensoría del Medio Ambiente, Atención a la Solución de Conflictos, nuevos sujetos. Dos nuevos sujetos, un clásico en Latinoamérica, en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la naturaleza como titular de derechos y las futuras generaciones. También como un sujeto que debería estar presente en las constituciones, en la lógica de la sostenibilidad, ¿no? De que las decisiones que se tomen hoy día consideren el impacto de esas decisiones en las futuras generaciones. Y en los derechos, aquí ustedes tienen una síntesis, los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos, límites al derecho de propiedad, la función ecológica de la propiedad como un nuevo contenido de la función social de la propiedad, derechos bioculturales, lo que ya les había dicho, el derecho de acceso de participación y de protección, derechos de participar en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de los territorios, derecho a la autodeterminación, el derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, justicia ambiental y los principios ambientales que ya les había mencionado, preventivo, precautorio, progresividad, no regresión, solidaridad intergeneracional, indubio pro natura. Límite ecológico al uso y la explotación de la naturaleza y la biodiversidad, ¿no? No debe implicar ese uso un riesgo de una pérdida de esa naturaleza y de esa biodiversidad. Hay una capacidad, digamos, de carga que podríamos decir que tienen los territorios y eso debería estar presente en ese tipo de explotación y el principio de conciencia global. Y los grandes temas que nosotros adelantamos en este ejercicio es
la relación de naturaleza, pueblos indígenas, el cambio climático, la resiliencia, la crisis global, territorio, como una palabra insistente, siempre apareciendo la idea de reflexionar sobre la minoría en el sentido que les mencioné antes, agua y deberes del Estado. Y me parece que con esto puedo hacer una síntesis ultra rápida de estas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Les recuerdo al público que pueden enviar sus preguntas a través del webinar, preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar planteadas sus preguntas y los que nos están viendo por YouTube lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Ahora quiero dejar con ustedes a Salvador Millaleo, quien va a presentar la otra mitad de esta interesante propuesta en materia constitucional. Salvador, tienes 12 minutos para hacer tu presentación. Estás en silencio. ¿Ahora está, me escuchan? ¿Sí? Ahora perfecto. Ya, sí. Bueno, ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer estar en este encuentro para comentar de este libro, digamos, que aglutina un conjunto de temáticas con una serie de miradas que Liliana bien lo explicaba. Así es, aquí había una polifonía en todos los ámbitos, porque incluyó desde, bueno, científicos, geógrafos, ecólogos, ecólogas, abogados, abogadas, dirigentes sociales, antropólogos, e incluso un poeta, mi Peñi Leonel Laff, también fue parte de estas reflexiones que hicimos en conjunto. Y una de las cuestiones que siempre estuvo presente es esta idea, digamos, el desafío a la forma en que, digamos, desde el derecho se ha tratado el tema de lo natural, de la naturaleza, o de los distintos entes de la biodiversidad, en el sentido de siempre pensar en una distancia, es decir, nosotros como sujetos nos pensamos en una distancia, en una diferencia, en una oposición respecto a lo natural, y el desafío, digamos, es algo que convergió muy rápido, que se explicitó y se consensuó muy rápidamente, es que la visión que ahora está presente, y por cierto que inunda ahora el proceso constituyente, es una visión de la conectividad. Esta idea de que nosotros vivimos una relación y que nos construimos a partir de una relación con la naturaleza y que somos naturaleza en ese sentido y que nuestra acción repercute en la naturaleza es una cuestión que convergieron todas las visiones y todos los saberes para señalarnos, digamos, lo complejo que era sostener una visión jurídica constitucional y a partir de allí el del resto de la normativas donde ha predominado esta visión de la oposición con lo natural. Lo natural puede tener un valor solo en la medida que el ser humano se lo encuentre desde sus propias categorías, desde sus propias ontologías, digamos, sus valores de verdad, de belleza, pero que no tiene un valor en sí mismo, sino solo en la medida que el ser humano desde su oposición, desde su distancia, observa lejanamente la naturaleza, lejanamente en el sentido que siempre pensándola como algo diferente. Entonces, desde la conectividad, desde pensar de que todos nosotros estamos en relación con la naturaleza y todo está conectado entre sí, entonces esta relacionalidad nos obliga a pensar de otra manera. Y este pensamiento se traduce en una serie de elementos. Por cierto, muchos ya lo ha anunciado Liliana como una serie de necesidades institucionales, de protección, como una serie de derechos, en fin, quisiera comentar dos elementos de eso que ya ha nombrado Liliana, que es básicamente el tema de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales. Respecto a los derechos de naturaleza, esto parecía una discusión sin duda que había empezado en otras partes de América Latina, en Ecuador, en Bolivia y en otros lugares donde sobre todo por decisiones o legales o jurisprudenciales se han reconocido derechos a la naturaleza o ciertos entes de la biodiversidad, pero que parecía una discusión de una tendencia, digamos, que estaba apareciendo, pero que había mucha resistencia de la comunidad jurídica, sobre todo en que esta discusión se diera en serio en la constituyente chilena. Pero esta situación ha cambiado en la medida, por una parte, que la constituyente chilena se ha abierto
como se han abierto muchas otras posibilidades que antes no se discutían en Chile, se ha abierto esta discusión, hay constituyentes que la han planteado, hay una discusión en la sociedad, y en segundo lugar, por la crisis, por supuesto, climática, que cada día parece, digamos, según los estudios, que es más difícil de confrontar, donde los modelos que se han usado hasta ahora parecen agotados. Por eso los derechos de naturaleza van a ser una discusión real en la constituyente. Bueno, ahí está, veo a Cristina, todavía nos puede informar más sobre eso, pero en esta discusión lo primero que se apunta es el agotamiento de las formas tradicionales del derecho ambiental, de la protección ambiental para proteger los valores intrínsecos de la vida, de reconocer la interconectividad en los ecosistemas y de establecer cuáles son los deberes, digamos, o las formas de intervención que se requieren de los humanos, de la sociedad y de la comunidad política para dar cuenta de esa interconectividad. Los derechos de naturaleza emergen como algo simultáneamente nuevo y viejo, nuevo en el sentido que es una tendencia dentro de las filosofías naturales, del ecologismo, sobre todo desde la ecología profunda, pero viejo porque entronca directamente con las filosofías naturales de las cosmovisiones o cosmovisiones de los pueblos originarios, que siempre han tenido una visión relacional e interconectada, digamos, de la comunidad con la naturaleza. Y en estas visiones, la idea es precisamente, ya sea en lo que se llama un enfoque propiamente ecocéntrico, es decir, que la naturaleza como un conjunto, por ejemplo, el enfoque en Ecuador, en Bolivia, la Pachamama, esta fuerza luminosa, espiritual, que unifica toda la naturaleza, se le reconoce una personalidad en su conjunto, o bien un enfoque más pluralista, como el que vemos en Nueva Zelanda o en Colombia, donde sobre todo los ríos han sido reconocidos como elementos de la biodiversidad que son claves por, digamos, el rol que cumplen en los ecosistemas, y por ello a esos entes de la biodiversidad, esos conjuntos, digamos, se les reconocen derechos en una u otra opción, digamos. La idea es estructurar una forma de protección que no dependa de una serie de elementos que han obstaculizado la protección ambiental tradicional, que es decir, no se requiera un daño de una persona o un grupo para poder tener legitimidad para accionar, que cualquiera pueda accionar, que la protección sea urgente y que la valoración de los daños no sea de acuerdo al prisma estrictamente humano, sino que tenga que ver también con cómo una intervención determinada en un ecosistema afecta a la vida de los ecosistemas, y no solo o siquiera, digamos, al humano, sino que afecta todo su funcionamiento. En este sentido, digamos, la propuesta es que podamos introducir dentro de la nueva constitución un compromiso del Estado de proteger la naturaleza por sí misma y no protegerla solamente desde la perspectiva humanista, digamos, o antropológica, de un derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Esto, por cierto, tiene un complemento. Digo un complemento porque es algo que es una solución que está íntimamente ligada con los derechos de naturaleza y que es un concepto que también proviene, en el fondo, de las cosmovisiones de los pueblos originarios, que es la idea de derechos bioculturales. Los derechos bioculturales son ciertos títulos, ciertas facultades colectivas, ciertos derechos colectivos que se reconocen a grupos en virtud de su convivencia, normalmente centenaria, digamos, incluso milenaria, con ciertos ecosistemas que le han permitido desarrollar conocimientos ecológicos desde sus tradiciones, en los cuales tienen conocimiento acerca del funcionamiento y de la conservación de la biodiversidad, que no son fácilmente disponibles y que tienen que ser preservados, y en virtud de esos conocimientos, en virtud de su experiencia y su interrelación, se facultan para tener un control sobre esos territorios, en el sentido de que puedan seguir desarrollando, manteniendo y aplicando sus conocimientos para conservar la biodiversidad, proteger
la naturaleza de los ecosistemas que están en esos territorios. Fundamentalmente esto tiene que ver con los pueblos originarios, no exclusivamente, o sea, los pueblos originarios han generado un cuerpo de conocimientos tradicionales ecológicos que está protegido además por el carácter de lo sagrado, digamos, para los pueblos originarios la naturaleza tiene un carácter sagrado, espiritual, y que por ello, digamos, tiene una fuerza normativa que es mucho más potente, digamos, que el derecho, digamos, positivo para proteger a la naturaleza en muchos sentidos, pero también es algo pueden compartir comunidades como las comunidades afrodescendientes, que se parecen en varias partes de América Latina a los pueblos indígenas por su estructura y organización, y además, ¿me escuchan bien o no? Creo que ya. Y además las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas tradicionales también han desarrollado a partir de siglos de convivencia en cierto ecosistema ciertas formas de conocimiento que no son disponibles para todos y ciertas formas de conservación que se requieren que sigan cultivándose para la protección de esos ecosistemas. Entonces, la idea es que estos grupos, estos colectivos, ejerzan un especial deber de protección ejerzan este poder y deber respecto de esos territorios, respecto de los ecosistemas que están en esos territorios, para que digamos, esos territorios tengan a alguien o digamos, un sujeto que tiene una capacidad política, una capacidad de acción determinada, que se hace cargo del cuidado natural, o sea, que tengan un guardador. Esta es una idea, que es una idea que está formulada en varias tradiciones, incluso la tradición religiosa de que existan guardadores de la naturaleza, que se opone a la idea de que existan dueños de la naturaleza, esta idea de Francis Bacon, de que nosotros teníamos que señorear sobre la naturaleza y torturarla para extraer las verdades, tal como la Inquisición, dice Bacon, extraída de la naturaleza, extraída de los cuerpos, las confesiones. El ser humano debe torturar a la naturaleza para extraer sus verdades y poder dominarlas. Esta idea se opone radicalmente a la idea de ser guardador, donde uno no es dueño, sino apenas es alguien que administra, que cuida la naturaleza, que tiene una custodia, una curaduría. Esto en las discusiones salió esta idea de la función curatorial que tienen, la vocación curatorial que tienen pueblos indígenas o comunidades campesinas respecto de los ecosistemas en que están. Entonces, los derechos de la naturaleza, por cierto, plantean esta idea de que la naturaleza tiene que tener el reconocimiento de su valor intrínseco y que estos valores intrínsecos tienen que ser independientes de los valores que le otorga el mismo ser humano. Pero por otra parte, esto se complementa, sí, con esto voy cerrando, se complementa con la idea de que haya ciertos grupos que están especialmente vinculados a esos ambientes naturales y que ellos ejercen una especial preocupación para darle eficacia precisamente a los derechos naturales. Esas son dos ideas que estuvieron muy presentes en nuestras discusiones. Muchísimas gracias, Salvador, por tu presentación. Y ahora quiero dejar con ustedes a Cristina Dorador, quien es convencional constituyente por el cupo del Movimiento Independiente del Norte, quien va a hacer sus comentarios a este texto en 10 minutos. Gracias, Cristina. Gracias, Silvia. Gracias a Liliana, bueno, a Salvador, por la presentación que acaban de realizar de este ejercicio maravilloso que fue participar de la Red de Constitucionalismo Ecológico, cierto que estuvimos varios meses discutiendo de forma muy profunda distintas temáticas respecto a una constitución socioecológica y cuyo fruto, cierto, este libro y esta visión tan amplia. Bueno, yo me quiero referir en estos 10 minutos a temas que fueron transversales en las discusiones, ya lo adelantaba Liliana y Salvador, en un contexto que estamos viviendo actualmente de crisis climática, ¿cierto? Hace pocos días se dio a conocer el último informe de evidencia científica sobre lo que está pasando, ¿cierto?, en el planeta en el contexto de una crisis climática, y es realmente alarmante, y es, creo yo, imposible diseñar o pensar en una nueva constitución si es que no ponemos eso como marco. Porque justamente están siendo ya estos cambios
globales lo que van a afectar mayormente a nuestro país. Chile es uno de los países que va a ser más afectado por la crisis climática. Por lo tanto, el diseño de políticas públicas tiene que estar teniendo en cuenta mayormente esta condición, ¿no? Por ejemplo, el diseño de habitabilidad, vivienda, temas tan a veces que uno no se los imagina, como la disposición energética, el modelo de desarrollo económico, tantos otros se van a ver afectados por la crisis climática, y el mundo como lo conocemos, nuestro país como lo conocemos, en el cual nosotros crecimos, no va a ser el mismo. Los lugares que frecuentábamos de niños y niños ya no van a existir, muchos de ellos. Entonces también es un cierto tipo de duelo que uno tiene que asumir en esta convivencia que existe en el día a día, ¿cierto?, con la naturaleza. Por lo tanto, desde ahí es natural, pero también, no me atrevería a decir como verdad, pero es un argumento muy sólido de que la naturaleza y el ser humano somos lo mismo, estamos una interrelación, como es una palabra, cierto, clave, o interdependencia, que aparece muy frecuentemente, cierto, en el libro, esta relación que existe, que es indisoluble. Por lo tanto, también la ética o la lógica con que nos paramos frente a este diseño de un nuevo país a través de la Carta Magna no puede disociar estos términos. Y eso es algo que pareciera ser no tan sencillo de abordar, pero desde el punto de vista de la naturaleza misma, por lo menos lo que yo me dedico a, yo soy microbióloga, me dedico a estudiar microorganismos en el ambiente. Para nosotros que estudiamos esos organismos que son más encima invisibles, hay mucha, demasiada evidencia, ¿no?, que están en todas partes, la vida está en todas partes y justamente es interdependiente, o sea, nosotros no podríamos existir sin otros organismos. Entonces ahí es tan importante valorar la biodiversidad como un aspecto clave en el desarrollo humano del futuro, del presente, por supuesto. Por lo tanto, acá es necesario en el proceso constituyente, no solamente que tener esto ojalá en el preámbulo, que también está muy bonita, de forma muy bonita redactada en el artículo 1 que se propone, ¿cierto?, en el libro, esta relación de interdependencia, sino que también cómo podemos diseñar, ¿cierto?, como ya lo dije, este país desde esta mirada. Y no es algo trivial, es algo bastante profundo, porque finalmente van a sacudir muchas lógicas que han sido mantenidas durante tanto tiempo. Uno de ellos es el desarrollo económico, o la forma de desarrollo económico que ha tenido Chile en las últimas décadas, y en realidad en toda su historia, sobre todo desde un lugar que yo provengo, que es el norte. Yo soy de Antofagasta, nacida en el desierto de Atacama, una zona que se enuncia, ¿cierto?, como zona minera. Sin embargo, y es parte de la cultura, o sea, no es una negación de la minería, sino que las prácticas actuales, sobre todo, tan masivas, están radicalmente cambiando los paisajes, radicando las formas de vida, incluso agotando los acuíferos y produciendo problemas a la salud humana. Entonces, en ese contexto, si lo ponemos en el ámbito de la crisis climática, es insostenible mantener un sistema así. No se puede justificar. Y es por ello que surge, ¿cierto?, distintas otras visiones, por ejemplo, el decrecimiento, no hacerlo de forma tan masiva, pensar en los contextos, las consecuencias más allá de los estudios de impacto ambiental o la forma, ¿cierto?, que existen actualmente de control, sé que existe, sino que repensar aquello. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través del desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Y sobre todo de forma descentralizada, porque también muchas de estas nuevas ideas no se dan los espacios en los territorios para poder pensarse a sí mismos. Provienen de otras partes, provienen desde el centro, ¿cierto? Bien sabemos que en el caso de la investigación está focalizado en Santiago, el 70% de la investigación científica se realiza en la región metropolitana. Y eso hace que las regiones hayan sido históricamente vistas como lugares de producción, lugares de destino ya previo de alguna lógica económica. El norte es minería, el sur es agricultura, salmonicultura, etc. Lo cual yo no estoy haciendo un juicio de valor, sino que estoy diciendo que eso ha mermado y ha evitado el desarrollo local. A tal punto que es muy difícil que, por ejemplo, otras ideas se puedan generar en los territorios.
Justamente en el caso de Antofagasta es una de las regiones que tiene el menor número de empresas con base científica y tecnológica. Y no es porque falten recursos, o sea, es una región que produce muchos recursos, pero muy poco queda. También hay un tema de redistribución y de que es crucial, que lo estamos nosotros actualmente viendo y lo vamos a proponer también como algo de análisis en la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, de la cual soy coordinadora junto con Adriana Ampuero. Nuestro fin ahora esta semana es presentar un informe y además proponer la creación de una comisión permanente para este ítem, que justamente se va a ver vinculada a temáticas de medio ambiente, naturaleza y también esperamos de ciencia y tecnología que están, ¿cierto?, en proceso también. Por otro lado, algo importante que también se ha señalado, tenemos que considerar que existen límites, o sea, no se puede crecer de forma ilimitada, no se puede pensar, ¿cierto?, la explotación ad libitum de los ecosistemas, sino que hay límites, y esos límites no son necesariamente dados por nosotros los humanos, sino que hay que interpretar y reconocer también los saberes que existen locales sobre los ecosistemas y generar investigación, porque nos falta mucho por conocer. O sea, Chile, a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, no tenemos una historia, tenemos una muy buena ciencia, sin duda, pero no tenemos un conocimiento de larga data. O sea, tenemos islas de conocimiento que finalmente tratamos de interpretar de alguna forma y tratar de responder a las problemáticas del día a día. Por ejemplo, yo me formé en Alemania, en un instituto de limnología, y ahí tenían una línea de tiempo de información de un lago desde hace 300 años. Entonces, con esos datos es muy sencillo quizás ver algunas perturbaciones y tratar de asumir algún efecto, ¿no?, y algún origen. Sin embargo, aquí no. Acá a veces es muy difícil, que es lo que pasa a veces con la judicialización de los proyectos ambientales, inferir si ese efecto del proyecto mismo o de aspectos naturales ambientales. Eso es casi muy difícil de probar, sobre todo en ambientes extremos como el desierto y los salares. Entonces, desde esa perspectiva es crucial, crucial descentralizar la investigación y generar conocimiento y valorar el conocimiento de los pueblos originarios y de también los conocedores ancestrales. Y con eso vincularlo a esta salida que necesitamos tener. Necesitamos tener una salida a la crisis climática. No podemos tampoco asumir que esto va a venir de la mano solamente de la tecnología, como algunos ya lo plantean. O sea, no hay agua, se acabaron las cuencas, o se acotó el recurso hídrico, bueno, hagamos plantas desaladoras. El hacer una planta desaladora no es simplemente tomar agua de mar y sacarle la sal, es que una costa, una playa, ya no va a existir más. Entonces también eso es una perturbación que no se considera, o sea, y a mí lo personal me tocó vivirlo, o sea, yo soy también original de Mejillones, y me acuerdo cuando en los 90 se planteó el hacer el megapuerto, con mis primos fuimos a bañarnos a la playa, a nuestra playa, antes de que empezaran los dragados del puerto, y fue una despedida, porque sabíamos perfectamente que eso no iba a volver nunca más como era. Entonces también hay un tema humano acá muy profundo de cómo ha sido este cambio radical de nuestras relaciones con la naturaleza y que es hora de retomar, es hora de reconocerse, de reconstruir. Por eso lo que estamos haciendo en la convención es tan importante, porque también nosotros como constituyentes nos estamos encontrando, ¿no?, de distintas veredas, distintos orígenes, distintas posiciones, en este diálogo multi-intertransdisciplinario que es tan necesario que ocurra, y también conectarnos desde lo humano, porque a veces uno está demasiado artificializado estas discusiones, pero no, yo creo que tiene que haber un punto de encuentro desde lo concreto, desde lo afectivo, ¿no?, y para poder salir de esta gran crisis. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus comentarios. Le doy la palabra ahora a Hernán Larraín, que también es convencional constituyente por Evópoli y representando a Santiago. Hernán, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy en este minuto en el ex congreso. Acabamos de terminar la comisión de reglamento. Ha sido todo muy rápido, pero creo que esta invitación y este libro lo ameritaban, de verdad. Creo que es un trabajo extraordinariamente importante. Toca sin duda una de las temáticas que va a ser fundamentales en el proceso constituyente. Ya hay señales de eso. Así que lo que primero quiero hacer es, junto con agradecerle al Centro de Estudios Públicos por la invitación al lanzamiento del libro Constitución Sociológica para Chile, Propuestas Integradas,
es felicitar a Bárbara, a Liliana y a Salvador, porque el trabajo que hay es realmente muy potente, que hay mucho tiempo, mucha coordinación, hay muchos riesgos, creo yo, hay convicciones y también hay mucho cariño. Yo creo que eso es extremadamente valioso. Y además hace que uno como lector se enfrente a cuestiones que son de la mayor actualidad, son problemáticas que son fundamentales en el siglo XXI, como es la relación entre naturaleza, especie humana, y su compleja e íntima relación. Yo este es un trabajo con el cual tengo acuerdos y diferencias, ¿eh? Pero no tengo ninguna duda que es una tremenda contribución a uno de los temas más desafiantes de nuestros tiempos. Dado lo amplio, lo ambicioso que me atrevo a decir es el libro, es que voy a hacer fundamentalmente dos reflexiones de fondo respecto a lo que hace este trabajo, y de esa manera voy a ocupar de forma más eficientemente mi tiempo, ¿vale? En primer lugar, cierto, este libro, que está compuesto por 32 artículos que aborda muchas temáticas, parte de un diagnóstico fundamental, ¿eh? Y creo que es muy importante no solo señalarlo, sino compartirlo, ¿cierto? Que es la descripción de la grave crisis que estamos viviendo en nuestro planeta por la forma en que nos hemos relacionado con la naturaleza y la biodiversidad. Y el libro hace un llamado, ¿cierto?, a la acción, dado lo que estamos enfrentando, ¿cierto? En el preámbulo señala la protección de la naturaleza y desafíos globales como la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático es una cuestión de seguridad nacional y global que precisa multilateralismo y cooperación internacional en escenarios de real incertidumbre. Y esa es una cuestión que también va a tocar necesariamente, ¿cierto?, a la convención. Lo decía recién Cristina Dorador, la convencional Dorador, acabamos de conocer el informe del IPCC y lo que nos plantea en materia de cambio climático es realmente complejo, amenazante, la evidencia es contundente, ¿cierto? No voy a entrar al detalle de lo que señala porque es ampliamente conocido, pero no cabe ninguna duda que la humanidad está enfrentada a su propio quehacer y a su relación con la naturaleza. Y este libro pone ese punto, digamos, como un punto de partida fundamental, que es fundamental compartir. De hecho, al final de este pequeño comentario, voy a sugerir algo que va a sonar disruptivo, ¿eh? Pero Chile tiene una responsabilidad global en la solución del cambio climático, ¿eh? Y ya voy a llegar a ello. Lo segundo que me gustaría destacar, y es que hay un desafío de conciliar objetivos, ¿cierto? ¿Cómo podemos avanzar en mayor justicia social y alcanzar el desarrollo y a su vez, ¿cierto?, proteger el medio ambiente? Esta es una pregunta que nos acompaña, ¿cierto?, hace tiempo, pero está bien reflejada en el documento El Futuro que Queremos, ¿cierto?, resultado de la conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que Valentina Durán y Benjamín González citan en su artículo Principios Ambientales, ¿cierto?, y señalan, comillas, es necesario lograr el desarrollo sostenible, promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo la ordenación integrada y sostenida de los recursos naturales y los ecosistemas que contribuyen, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, y facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y ancianos. Y creo yo, que hay en el fondo un desafío más de fondo, y es que nos contrapone con un nuevo modelo de desarrollo. Esto lo decía Cristina, en síntesis, y esto va a ser fundamental en la nueva constitución. Tenemos que generar las condiciones para tener sociedades que vivan de manera más digna y justa. Eso está detrás de los anhelos de muchos ciudadanos que ven en el proceso constituyente cambios sustantivos, ¿cierto?, en materia de derechos sociales, lo que va a exigir de un equilibrio, probablemente de un nuevo paradigma, entre progreso social y protección del medio ambiente. Esta, creo yo, es una primera cuestión sustantiva que aborda el libro y creo yo la convención va a tener que abordar. Una segunda reflexión dentro de la primera parte, ¿cierto?, en relación al libro, es que se proponen ciertos conceptos de fondo que me gustaría destacar, porque creo que abren profundos debates, y son muchas ideas de ellas que pueden sonar, creo yo, desafiantes al menos, ¿cierto? La primera, algo mencionaba Salvador, ¿cierto?, es la idea de la constitución
ecocéntrica, ¿cierto? Para explicar esta afirmación, Bárbara Saavedra, en el capítulo Base ecológica de la nueva institucionalidad, dos puntos, la naturaleza y biodiversidad como fundamento, motor y garante del bien común, plantea lo siguiente, abro comillas, la actual Constitución chilena no reconoce ni la existencia, ni menos la dependencia vital que nuestra sociedad y nuestras familias tienen con la naturaleza y la biodiversidad. Y continúa más adelante, el núcleo de la sociedad no es la familia, es la biodiversidad. Los humanos somos solo un componente, slash eslabón del sistema ecológico evolutivo del planeta Tierra. Al decir humanos, hablamos de una especie más entre los 10 a 30 millones de otras especies, cierre de comillas. Y esta propuesta naturalmente es un giro desde una carta fundamental que es antropocéntrica, uno que pone primero la naturaleza y la biodiversidad. Este enfoque es un cambio radical, ¿cierto? Con alcances que son difíciles de anticipar y consecuencias que son insospechadas. Pero es un debate que está empujándose y va a estar presente. Yo creo que va a estar en el debate constituyente, algunos lo van a promover, yo intuyo que Cristina, entre otros. Pero yo, desde mi humilde y humana opinión, creo que es de difícil viabilidad. Un segundo concepto que creo que es interesante observar, y lo propone un documento de la propia Cristina Dorado, ¿cierto? En el capítulo titulado Recursos genéticos y biodiversidad, explica que, comillas, dada la ubicuidad, valor estructural, funcional y estratégico de la diversidad microbiana, en la práctica no existen hábitats que tengan, entre comillas, menos valor, a diferencia de la visión habitual de que existen territorios carentes de valor, como el desierto de Atacama, se debe promover una mayor horizontalidad en el trato y o visión que se tienen de los ecosistemas, que puede hacerse cargo de incluir todos los niveles y complejidades, la mayoría invisibles de la biodiversidad nacional. Bueno, cierre comillas. Esto es una declaración muy profunda, también tiene alcances que son súper complejos, ¿cierto? ¿Es compatible este principio con centrales eólicas en la zona centro de nuestro país? ¿Puede concebirse centrales solares en la zona norte bajo este criterio? Bueno, lleva a cuestiones muy complejas, no desafiadas, pero sin duda muy interesantes. Un tercer concepto también que creo que mira con atención es el intercultural. Salvador Millaleo lo describía, cierto, recién, en el capítulo Pueblos indígenas y conocimientos ecológicos tradicionales, cierre comillas, sostiene los pueblos indígenas, en virtud de su conexión espiritual con la tierra y mediante su ocupación ancestral, han desarrollado un complejo cuerpo de conocimientos respecto a la relación de sus comunidades con los entornos en los cuales habitan o con los que tienen contacto. Bueno, la plurinacionalidad, la presencia de los pueblos indígenas, sus cosmovisiones van a ser también un tema clave, creo yo, que nos va a exigir a entrar a áreas y materias donde, entre comillas, el conocimiento tradicional no ha entrado. Efectivamente, esto existe en pocos lugares, el concepto de plurinacionalidad, por de pronto. Pero hoy día recibí el regalo del propio Salvador Millaleo, este libro que recién publicó y que voy a leer con mucha atención porque estoy abierto a conocer y aprender de la experiencia y visión de los pueblos originarios para entrar en estos debates, en el alcance de la plurinacionalidad respecto de la nueva Constitución, pero también los efectos que va a tener en la relación que tenemos como sociedad con la naturaleza. Un cuarto concepto que tengo que mirar con atención es de Manuel Tironi, ¿cierto? En el capítulo Cuidados socioecológicos, apuntes sobre modelos de desarrollo para una condición ecológica, donde dice, abro comillas, cualquier actividad económica empresarial que no se ejecute ante incertidumbres medioambientales justificadas. Bueno, tengo un tiempo muy restringido, pero creo que estos conceptos que van lejos, que son desafiantes, son vanguardistas, van a estar en la conversación, están bien justificados, están bien fundamentados, pero sin duda son innovadores para el debate que tenemos a nivel local, pero yo creo que son sin duda un tremendo aporte para el momento constitucional que está viviendo nuestro país y el momento global frente al cambio climático. Termino con una reflexión, sé que me quedan pocos minutos, estimada Silvia, respecto de la cuestión de fondo, ¿cierto? A mí me parece que es perfectamente posible concebir una constitución antropocéntrica y a la vez ecológica. Es decir, sin renunciar al carácter antropocéntrico de la constitución, promover que el proceso constitucional nos permita abrir una nueva etapa en materia de conservación y protección del medio ambiente para abordar un desafío colectivo que es irrenunciable para nuestra generación y que también se juegan las expectativas de las vidas futuras. Y en fin, tengo un tiempo muy agotado, pero creo que en el texto se plantea que la naturaleza, su diversidad y los seres humanos subsistimos gracias a una relación de interdependencia que nos une en forma indisoluble, ¿cierto?
Comprender esta relación y también enseñarla nos permitirá impulsar, un cambio que debe ser, antes que nada, cultural, y sin el cual los avances científicos, tecnológicos y derivados de los conocimientos centrales serán suficientes. Dado la limitación del tiempo, quiero terminar con una breve reflexión sobre la responsabilidad que tiene Chile en materia de cambio climático, y esto creo yo es disruptivo porque implica, entre otras cosas, el desarrollo de la industria minera en términos bien, bien grandes, digamos. Entre un 70 y un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético y de la quema de combustibles fósiles, por lo que cambiar nuestra forma de producir y usar energía constituyen pasos fundamentales para enfrentar el cambio climático. Así, transitar del uso de combustibles fósiles a energías renovables y reemplazar el petróleo por la electromovilidad en nuestro sistema de transporte, constituyen desafíos que son fundamentales para el mundo. Entonces, si consideramos que una central de generación de energía renovable usa 4 veces más cobre que una convencional y que un auto eléctrico utiliza entre 3 y 4 veces más cobre que un automóvil, además del litio, llegamos a una conclusión que se trata básicamente de que hay minerales que son esenciales para implementar estrategias efectivas en la reducción de emisiones. Chile produce cerca de un 30% de la producción mundial de cobre y un 20% de la producción mundial de litio. De este modo, nuestra industria minera tiene una responsabilidad de asumir un rol protagónico en contribuir a enfrentar la emergencia climática a nivel mundial. A esto hay que añadir el hidrógeno verde, ¿cierto? Muy, muy simple, pero se presenta hoy día como una de las principales fuentes de energía limpias para el futuro. Se le descubren nuevos usos con una capacidad de producción de energía no contaminante para la producción de productos limpios. De este modo, para ir cerrando, me gustaría concluir afirmando que sin Chile, sin la minería chilena, la que por cierto debe cumplir con el más alto estándar regulatorio para proteger la naturaleza y su diversidad, y sin una nueva forma de producir energía en general, el mundo no va a lograr reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero con la urgencia requerida y por lo tanto no detendrá el cambio climático. Cierro con la siguiente idea. Esto es una gran responsabilidad que debemos abrazar con fuerza, para buscar con seriedad un adecuado balance entre todas las variables que hemos comentado, para lo cual el libro indudablemente constituye una contribución muy valiosa con desafiantes perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos nuestros invitados. Tenemos varias preguntas, muchas preguntas del público. Voy a elegir algunas y se las voy a dar, y voy a partir por Cristina Dorador, porque sé que tiene otra actividad a las 8, así que voy a partir con ella. Así que acá voy a elegir 5 preguntas, ¿ya? En general, ¿han considerado usar el Conceptual Framework de Panel Intergovernmental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para situar la discusión de protección de biodiversidad? Para Cristina Dorador, ¿qué propone específicamente para que conviva la gran minería con la naturaleza y el territorio? A Larraín, ¿a qué se refiere con que la idea de centrar la biodiversidad como eje de la sociedad la ve como poco viable? Cristina Dorador, ¿qué rol debería tener los gobernadores regionales en el manejo de los recursos ambientales? A pesar de que van dirigidas, la pueden contestar todos. ¿Es compatible la idea de la naturaleza como recurso con el concepto de la naturaleza como patrimonio, pensando en que no es lo mismo cuidar el patrimonio que aprovechar y desarrollar el recurso? ¿Cuál es el equilibrio en esta ecuación? Y yo voy a agregar también una pregunta. Se habla de una posición antropocéntrica, ¿verdad? ¿Y cómo podemos abandonar esa visión antropocéntrica en la cual podríamos tratar de pensar algo así como la naturaleza en sí misma? Yo pregunto si epistemológicamente eso es viable, si es posible abandonar nuestra condición de ser humanos, más que mal, somos nosotros los que estamos pensando a la naturaleza. Y dado que proponen una constitución y reconocen en la constitución la plurinacionalidad, la plurietnia, ¿verdad? Y dado que el tratamiento de una naturaleza que tiene un valor en sí misma es metafísica y por lo tanto está impregnada una visión de mundo, ¿no será mejor para una constitución que reconoce la diversidad de visiones de mundo ser más pragmática en el tratamiento de naturaleza que apostar por solamente una cosmovisión y casarse con una metafísica? Eso. Partamos con Cristina. Ya. Wow, qué preguntas.
Bueno, anoté las cinco. La primera sobre los servicios ecosistémicos, bueno, o sea, también una visión antropocéntrica, porque en el fondo pensamos la naturaleza como proveedor de servicios. Hay toda una teoría al respecto, un gran trabajo. De hecho, nosotros en el Salar tratamos de, en un momento, porque también uno tiene que buscar los puentes de conversación, ¿no? Porque venimos de áreas distintas, provenimos también de, como tú decías, de como visiones diferentes o visiones distintas. Entonces, en un momento nosotros hicimos el ejercicio de ver los servicios ecosistémicos de un salar para poder conversar, por ejemplo, con la industria minera, decir esto, es muy importante proteger el salar más allá de sacarle agua porque tiene todos estos servicios. Sin embargo, eso también, eso puede generar algunos problemas porque en la base los sistemas son valiosos per se. Y ahí voy a profundizar en la pregunta que tú hiciste, Silvia, al respecto. Así que yo creo que los servicios ecosistémicos son, se le dice ahora, contribuciones de la naturaleza. Esa es una forma que sea más operacional al respecto. Sobre la convivencia de la gran minería, naturaleza y territorio, bueno, yo creo que ya gran minería nos afecta mucho. O sea, gran. Minería. Necesitamos minería, sin duda. O sea, no podemos negar aquello. Pero ¿por qué gran? Porque la demanda no es una demanda no necesariamente a suplir las necesidades, es una demanda por consumo. O sea, hay personas que tienen varios autos eléctricos en Europa, por lo menos, muchos computadores, muchos celulares. Entonces también hay un tema de bajar el consumo, porque si hay menos consumo también va a haber menos demanda. Y yo sé que eso también genera problemas quizás a personas que más del mundo económico, ¿no? Pero tenemos que pensarlo así también. A ver, ¿a cómo convivir? Es complejo, pero no tan imposible. Yo creo que es posible convivir siempre y cuando se reconozca. Hay que tener un diálogo acá muy honesto de las consecuencias de lo que se está haciendo. O sea, porque no podemos tampoco vivir, como ha sido frecuentemente, con eufemismos respecto a lo que está pasando. O sea, no existe la minería verde. O sea, la minería es minería y la minería termina con un cerro y ese cerro es irrecuperable. O sea, no es sustentable. En ese contexto. El agua que se consume de las napas subterráneas del desierto de Atacama es agua fósil, que ha estado ahí por millones de años, y ya no existe, no se recupera. Entonces eso hay que tenerlo súper claro, y en parte vuelvo al desierto, porque el desierto ha sido una zona completamente ignorada, vapuleada, ¿no? Y destinada a la extracción, y no pensado como un ecosistema complejo, donde más encima estamos aprendiendo mucho de la vida futura en la Tierra, porque ahí los organismos ya están adaptados a la aridez y a las condiciones que probablemente vayan a prevalecer en la Tierra futura debido a la crisis climática. Entonces tenemos que también cambiar esas percepciones. Los territorios no están a disposición de la explotación, y eso también es un tema muy, muy importante. Sobre los gobernadores regionales, sin duda, esos también hay que empoderar a los territorios. Por eso también dentro de la convención y las discusiones de nueva constitución también se va a discutir la forma de Estado. Un Estado descentralizado, probablemente a nosotros nos gustan las autonomías regionales, que los territorios decidan lo que se hace en los territorios en base a conocimiento también, no necesariamente ideas preconcebidas. La naturaleza como recurso, bueno, la naturaleza no es un recurso, eso también es una visión muy antropocéntrica. La naturaleza es naturaleza y nosotros somos parte de ella. Y eso no es un mero enunciado, ahí lo voy a explicar por qué. Y respecto a la visión, bueno, la pregunta que tú hacías, Silvia, la visión antropocéntrica, ¿cierto?, de la naturaleza, de preservar la naturaleza en sí misma y esta visión, como decías, metafísica, en realidad es evidencia. O sea, nosotros somos parte de la naturaleza porque nuestra evolución proviene de ahí. O sea, si lo pensamos en el contexto de la Tierra, las primeras especies, lo vivo, lo no vivo, las células, se fueron complejizando hasta formar la biodiversidad que la vemos actualmente. La mayor parte de la biodiversidad en la Tierra es microbiana, no la vemos. O sea, lo que vemos es una parte mínima, insignificante incluso, de toda la diversidad que existe. Y esa diversidad invisible es clave para que se sustenten los ciclos biogeoquímicos y todos los procesos que nos logran finalmente dar lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista antropocéntrico, y también nos permiten vivir finalmente. O sea, nosotros no podríamos vivir, existir sin la presencia o la de la naturaleza, es nuestro entorno, nuestro hábitat, y nosotros somos parte de ella. No lo estamos viendo quizás porque también se ha forjado esta idea del individuo, de la individualidad, pero nosotros todo el tiempo somos colectivos.
De hecho, nosotros mismos, como humano, como un individuo, es un ecosistema. Nosotros vivimos asociados a otros organismos. El 50% de nuestras células son células microbianas. Y sin ellas no podríamos ni siquiera degradar los alimentos. O sea, son claves. No existe otra forma. Y también convivimos con otros, y esos otros, ya sea el árbol, lo que sea, está también impregnado de nosotros. Entonces es una red de interdependencia, de interrelación, que es indisoluble. O sea, no es una visión. Son evidencias, son hechos. Entonces, interpretar de esa forma el planeta, interpretar también nuestra propia forma de vida, hace que estos conceptos que estamos conversando sean incluso naturales. Y que lo que hemos estado haciendo todo el tiempo es una negación de lo natural y de otras cosmovisiones. Así que yo creo que es un desafío epistemológico, sin duda, pero también de abrir barreras, abrir ventanas, ¿no? Porque eso, de esa forma, de esta complejidad quizá de visiones, vamos a poder avanzar, porque si no, nos vamos a dar vuelta en lo mismo y finalmente vamos a terminar sin lugares para poder vivir, que es lo que pasa en otros planetas, por ejemplo, donde se busca vida. ¿Qué buscamos? Buscamos lo que conocemos en la Tierra, y lo que conocemos en la Tierra lo estamos destruyendo. Gracias. Gracias, Cristina. Hernán, entendiendo que obviamente estamos interrelacionados con la naturaleza, pero claramente los conceptos son una construcción interpretativa de nuestro medio. Te doy la palabra. Sí, yo voy a hacerme cargo de la pregunta que me hicieron, pero también voy a compartir una reflexión sobre lo que señalaba recién Cristina y tu pregunta, Silvia, que creo que es el donde está la complejidad y el tema más profundo. Cuando yo señalo que no creo que sea viable o de baja probabilidad de que la nueva constitución sea ecocéntrica, es porque en primer lugar creo que, como señalaba aquí, hay una cuestión epistémica, ¿cierto? Los propios seres humanos somos los que nombramos nuestra relación y la naturaleza de nuestra relación con la biodiversidad. Y por tanto hay una cuestión fenomenológica, ¿cierto? Es una especie la que establece los conceptos, nombra, establece las categorías. Entonces creo que el proceso antropocéntrico, sí, debe ser un proceso en evolución que vaya desarrollándose y asumiendo nuevos desafíos y complejidades, pero desde la relación entre el ser humano y la naturaleza, desde esa interdependencia, pero distinto es, ¿cierto?, el comprender que la naturaleza es anterior al ser humano, cuestión que es así, pero que nuestra relación, en la forma en cómo construimos un texto y convivimos, que es lo que vamos a buscar hacer, cómo vivimos juntos, cómo convivimos juntos en la nueva constitución. Sí. Veo un segundo problema que es bien de fondo, ¿cierto? Voy a extremar el punto para hacer una pequeña caricatura, pero a la luz de esta propuesta, de este libro, uno podría pensar de que Chile debería ser un gran parque nacional, ¿cierto? Y donde deberíamos tener a cualquier forma de industria que genere algún tipo de efecto en la naturaleza fuera de nuestra matriz de desarrollo. Uno podría concluir eso luego de leer este libro. Pero yo creo que eso no es sostenible, porque tenemos que buscar equilibrios, porque hay varios objetivos sociales que debemos compartir. El reconocimiento de los pueblos originarios es una dimensión, el avanzar en dignidad y justicia social en materia de derechos sociales es una cuestión que está sobre la mesa, salud, educación, por supuesto que proteger el medio ambiente, pero son todos objetivos que son múltiples, y no puede haber uno que excluya al otro. Entonces el decrecimiento y esa visión, digamos, de una posible paralización es algo que yo también le veo problemas de viabilidad política, práctica, fáctica, porque necesitamos desarrollarnos, crecer, progresar económicamente a través de mecanismos, por supuesto, que sean sustentables en el tiempo, de tal manera que también podamos satisfacer otras necesidades que tenemos como sociedad. Más justicia, más dignidad, mejores bienes públicos. Y ese desafío, creo yo, no es del todo bien respondido en este libro, o su perspectiva muchas veces podría llegar a concluir de que eso no es viable. Yo creo que eso sería interesante que los autores o Cristina también pudieran hacer un punto, digamos, ¿cierto? Y finalmente, porque creo, y lo digo de forma muy breve, de que dada la naturaleza del cambio climático, y que su enfrentamiento se hace a través de un cambio de la matriz energética,
y de electromovilidad, y Chile tiene recursos absolutamente excepcionales, creo que tenemos una responsabilidad en desarrollar esas industrias de manera sustentable. Por esas tres razones creo que es muy compleja esa visión. Gracias, Hernán. Liliana, te doy la palabra. Gracias. Yo no sabría qué decir a propósito de lo que se está planteando. Yo diría, primero estaba recordando a un autor que yo leí hace muchos años, que es un profesor de la Universidad de Granada, José Luis Serrano, que dice que tiene un libro muy bonito que se llama Derecho y Ecología. Entonces dice, en realidad, ¿de qué se trata esto? Nosotros no le podemos mandar a decir a la naturaleza que llueva, ¿no? No le podemos decir que se regenere. Lo único que podemos hacer y lo único sentido que podría tener el derecho, la constitución, es decir cómo nos vamos a relacionar con el entorno, cómo nos vamos a relacionar, cuáles son los límites de esa relación. Y luego, todo lo que conocemos de la Constitución del 80 en esta materia ha sido absolutamente... ha sido invisible a los ojos, fue invisible a los ojos de la Constitución del 80, las dimensiones ambientales de la actividad económica. Está presente en la Constitución, pero son cláusulas dormidas. Yo creo que el sentido de esta propuesta no es plantear una nueva oposición entre las actividades humanas y la naturaleza, es comprender los efectos de la acción humana en la naturaleza. Y por último, estamos viviendo en los inicios del siglo XXI, creo que también estamos muy encerrados en lo que también se llama la caja, ¿no? Una forma de comprensión, una forma de consumo, por ejemplo, ¿no? Que creo que puede ser revisada. Yo creo que puede ser revisada, podemos conversar sobre estas cosas, e incluso hablar de la sostenibilidad de lo que implica una actividad económica, especialmente en áreas que son muy complicadas, y podemos reflexionar sobre lo que eso implica y pensar en las futuras generaciones. A mí me gustaría plantear un tema que no ha salido acá, pero por ejemplo el agua, los derechos de aprovechamiento de agua, a mí me parece que son incompatibles con la escasez hídrica. Es decir, es que no creo que puedan coexistir esas dos realidades. Eso implica, por ejemplo, dejar sin agua a la agricultura o dejar sin agua a la minería. No es eso. Es que el agua de Chile, tenemos que saber dónde está, dónde están los derechos de aprovechamiento de agua, cómo se adquirieron, cómo se consumen. Y yo creo que todas esas discusiones se pueden tener en una lógica de diálogo y pensando también en el bienestar de las personas, no solamente en el bienestar material, no en eso que se llama la acumulación de bienes, sino también en esas otras ideas como de tener un poco de serenidad, que es lo que nos está faltando tanto, un poquito de serenidad que tiene que ver con tener algún nivel de tranquilidad, ¿no? y de cierta calma también en nuestros hábitos de consumo y de relación con la naturaleza. Yo creo que el sentido de este ejercicio, que fue bien largo y bien complejo, no crean que fue fácil llegar a algunas propuestas, tiene que ver con esa necesidad de que el derecho dialogue con disciplinas que han sido absolutamente ajenas para poder aproximarnos de mejor manera a la forma en que se puedan introducir en la Constitución esos dispositivos que nos permitan ir mejorando, reconduciendo un poco el camino, de manera que la Constitución, por ejemplo, sea incompatible con las zonas de sacrificio. Eso es, la Constitución del 80 convive con las zonas, ha convivido, convive con las zonas de sacrificio. La idea es que en el futuro esta Constitución sea un cauce para que esas zonas de sacrificio sean incompatibles con el sentido, con los principios, con la búsqueda que está del sentido mismo de la convivencia. Y por último, yo agregaría que en esta materia me parece a mí que hay un gran consenso. Yo siento que hay un consenso incluso entre quienes pensamos distinto, y yo creo que aquí podemos encontrar incluso un sentido a la convivencia de los pueblos
pensando en un futuro mejor, que no se ve muy, 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 muy sencillo. No sabría cómo abordar las otras preguntas, me quedo con esta idea, si me lo permiten. Y muchas gracias por la invitación y la conversación. Gracias. Muchas gracias, Liliana, y despedimos a Cristina. Sí, me tengo que retirar. Muchas gracias por el espacio, una muy buena conversación. Seguro, Hernán, la vamos a continuar ahí en los pasillos del ex-congreso. ¿Eh? Gracias a ti. Chao, chao. Le quiero dar la palabra a Salvador para que también pueda abordar algunos de los puntos que hemos tocado. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, quería recordar esto que en este dilema que se plantea entre economía, digamos, y ecología, las cosas están llegando a límites bien complejos y el sentido de una discusión constitucional es cómo las comunidades políticas tienen que dotarse de herramientas para tratar, por lo menos hacer un esfuerzo de corregir ciertas cuestiones, de empezar a hacer algo. Por cierto, es muy difícil corregir las cosas de la noche a la mañana y es muy difícil revertir ciertas cosas que ya parecen difíciles de revertir. Pero una constitución, claro, tiene que generar estas herramientas que no solo nos permitan a nosotros, sino que a las futuras generaciones, lo que decía Liliana, poder tener un planeta, digamos, poder tener una relación con la naturaleza que nosotros hemos perdido. Entonces, en este sentido, la idea de tratar de retornar con nuestro lenguaje político a la naturaleza, claro, no significa anular la actividad económica, pero por cierto significa tener herramientas para poder empezar a retrotraer ciertos efectos muy dañinos. Se ha planteado el tema de la gran minería, sin duda es un tema, pero también otro tipo de industrias que han resultado muy dañinas, las industrias forestales, sin duda, y no solo en el plano estrictamente, o digamos no estrictamente ecológico, sino dentro de lo ecológico, que tiene un impacto humano muy fuerte. Ha sido, sin duda, digamos, ya no caben muchas dudas que son las empresas forestales, gran parte, tienen gran responsabilidad en el origen del conflicto que hay entre el Estado y el pueblo mapuche, sin duda. Entonces, el tipo de desarrollo que han generado los monocultivos, el uso intensivo y agotamiento de los recursos hídricos, el empobrecimiento de los suelos, es gran parte, digamos, del problema que está afectando a la Araucanía y a la provincia de Arauco, y que es parte, digamos, es lo que es uno de los motores que encendió ese conflicto. Entonces, necesitamos transitar a otro tipo de modelo de desarrollo, pero esto no se hace, por cierto, de la noche a la mañana, y tiene que discutirse, conversarse democráticamente, pero tiene que hacerse algo efectivo. Y en eso, una cuestión que es sustancial es pensar cuál es el destino de la democracia en medio de esto. O sea, lo fundamental para establecer relaciones que sean armónicas entre economía y ecología es que los que tomen las decisiones sean todas las personas que eventualmente pueden sufrir los efectos, y además de ello, que haya la posibilidad de hablar a nombre de los que no tienen voz, de los que no se escuchan, que son los animales, los ecosistemas, la naturaleza, que alguien tenga el deber al menos de tratar de ser la voz de esas partes que no se escuchan dentro de nuestro lenguaje humano, porque no hemos alienado y ya no somos capaces de conversar con la naturaleza. Entonces necesitamos que nuestro sistema político, nuestro sistema institucional y jurídico, alguien hable a nombre de la naturaleza también. Y para que, en virtud de ese diálogo, se tomen las decisiones, que no se tomen decisiones a partir de élites centralistas, de élites económicas, donde los territorios no tienen voz y por lo tanto se producen zonas de sacrificio, zonas de conflicto, zonas de empobrecimiento. Eso es algo que la Constitución debería impedir, debería evitar completamente, para empezar a transitar a un modelo más armónico, donde haya relaciones entre economía y ecología, pero que estas relaciones sean decididas por todos, digamos, y no solamente por unas élites, que creo que este ha sido el modelo que ha protegido la Constitución de 1980. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Liliana, especialmente los autores, los editores del libro, también a Cristina y Hernán. Estamos en la hora, pero este texto nos invita a reflexionar sobre uno de los desafíos más importantes del siglo XXI, que tiene que ver con el cambio climático. Hace una semana se publicó el informe de la ONU sobre cambio climático con evidencia alarmante, y cuesta entender lo lento que los países, especialmente los países más ricos y desarrollados,
se han demorado en tomar medidas cuando son ellos principalmente los que contaminan y están teniendo los efectos que estamos sufriendo todos. Así que una gran oportunidad para conversar del principal desafío que tiene Chile y en una oportunidad donde tenemos que definir nuestras normas de convivencia para el futuro. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta tremenda reflexión e invitación. Muchas gracias.